Hola, ¿qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al Cuadrado. Y pues, en esta ocasión lo que vamos a hacer es aprender a asociar una cuenta bancaria a PayPal, en específico la de BBVA. ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque tengo un video en el canal, se los dejo por aquí abajo en la descripción y demás, de cómo vincular tu tarjeta digital BBVA, la Infoles o la con información pero directamente la digital en tu cuenta PayPal y funciona al 100%, los cobros se domicilian y toda esa onda, no tienes que actualizar CV dinámicos ni nada de eso. Pero mucha gente me decía, oye, entonces con esto ya puedo recibir mis pagos directo en mi tarjeta. No, una cosa es vincular tu tarjeta, que eso significa que la puedes usar para comprar en PayPal, y otra cosa es vincular una cuenta bancaria para poder recibir tu dinero de PayPal justamente de tu cuenta bancaria. Algo importante es que en México PayPal ya no retiene fondos, entonces directamente al cierre del día te va a depositar ese dinero a tu cuenta. De hecho, aquí yo tengo un movimiento de mi cuenta Banregio, no sé si esté tapando algo, yo creo que no, pero aquí tengo los depósitos directamente en mi cuenta Banregio, de depósitos que me hace la gente, ¿no? Entonces directamente me depositan y se va a mi cuenta, directamente me depositan y se va a mi cuenta. Entonces eso es importante, cuando tú vincules tu cuenta bancaria, y de hecho PayPal te lo exige ya aquí en México, pues vas a poder recibir tus fondos directamente de tu cuenta bancaria. Por esto es un proceso totalmente diferente a vincular una tarjeta para poder comprar en PayPal. Si quieres saber cómo vincular una tarjeta para poder comprar en PayPal, te recomiendo que vayas a ver esos dos videos sobre PayPal BBVA. Funciona para cualquier tipo de tarjeta, pero en ese caso lo especialicé para BBVA porque mucha gente tenía muchas dudas con respecto al CV dinámico y a la tarjeta Infoles, ¿no? Entonces directamente lo que vamos a hacer aquí es vincular nuestra cuenta bancaria. ¿Cómo se hace una vinculación de cuenta bancaria? No se hace con número de tarjeta, se hace con clave interbancaria, que es la clave que la cual se usa para que te reciban los depósitos interbancarios o las transacciones interbancarias, ¿no? Es tu clave SPEI, Sistema de Procesador de Pagos Electrónicos, etc., ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es vincular una cuenta bancaria, en este caso vamos a vincular la de BBVA. ¿Cómo se hace? Vamos directamente a cartera. Ya que estamos en cartera, aquí salen todas nuestras cuentas bancarias, tanto las que vinculas por clave interbancaria como las que vinculas como tarjeta de débito o crédito. Entonces yo aquí tengo varias tarjetas ya vinculadas y tengo una cuenta interbancaria, una clave interbancaria más bien, de mi Hey Banco, de mi cuenta Hey Banco, que puse la clave SPEI. Entonces aquí está solamente una clave interbancaria o una cuenta de banco, una cuenta bancaria, y tengo varias tarjetas las cuales puedo usar para compras en PayPal directamente. Entonces todo el dinero me cae directamente de mi Hey Banco, que es mi cuenta de Banregio. Entonces lo que voy a hacer ahorita es vincular la cuenta de BBVA. Es muy sencillo, acá arriba tenemos dos opciones, una que dice asociar tarjeta, que es para usar estas tarjetas para compras, es donde vinculas la tarjeta, porque mucha gente se confunde y dice, oye, ya asocié mi tarjeta pero no recibo mis pagos, porque no es para eso. Y tenemos otra opción que dice asociar una cuenta bancaria, aquí le vamos a picar y directamente nos piden número de cuenta. El número de cuenta es directamente la clave SPEI, sale mi nombre y se asegúrese de revisar su número de cuenta, es posible que los bancos no identifiquen errores hasta que decida transferir fondos. Una vez que haya asociado y confirmado este banco, podrá transferir automáticamente a ella. Más información sobre transferencias automáticas, ¿no? Utilice este banco para realizar transferencias automáticas. Si es tu primera cuenta que estás vinculando, te recomiendo que la habilites, yo no, porque yo quiero que sigan cayendo directamente en mi cuenta de Hey Banco en Banregio, entonces no lo voy a habilitar, pero aquí directamente está la opción de habilitar o deshabilitar. Aquí el número de cuenta, ve, número de 18 dígitos que aparece en la parte inferior del cheque o en el estado de cuenta bancario. Si necesita ayuda, pónganse en contacto con su banco. Es la clave interbancaria. Esta clave interbancaria normalmente ya te la colocan en tu aplicación, si no, viene en la carátula de tu contrato. Entonces es muy sencillo encontrar. En esta ocasión vamos a buscarla directamente en nuestra cuenta de BBVA, que también es muy sencillo. Y les voy a poner por aquí un pantallazo de mi teléfono. Entonces ya estamos aquí. Dice cuenta. Ahí sale el saldo disponible y demás. Vamos a picarle ahí donde dice cuenta. Ya entramos. Y arriba dice detalle de cuenta. Le picamos ahí. Y ya sale aquí nuestra cuenta clave. Es la número 3. Después de decir producto, número de cuenta, cuenta clave, tarjeta de débito y el código SWIFT. El código SWIFT es directamente para que te depositen internacionalmente. Tenemos operaciones QR y CODI para ver el estatus y demás. Directamente donde dice clave interbancaria, que más bien es la segunda copia, le vamos a dar clic ahí, copiar, y ya lo tenemos vinculado en nuestro teléfono para poderlo usar donde queramos. Yo en este momento lo voy a pasar por WhatsApp. ¿Por qué? Porque te recomiendo que sea directamente copy-paste para que no te vayas a equivocar. Si no, directamente puedes teclear estos números en tu PayPal, ¿no? Directamente esa es la clave de 18 dígitos. También la puedes encontrar en la carátula de tu contrato. Entonces no hay excusas, muchachos. Ahí está. Entonces ya que tenemos esto copiado, yo lo voy a pasar a mi WhatsApp. Y de mi WhatsApp lo voy a copiar directamente aquí a PayPal. Eso es lo que yo haría. Si no, lo puedes teclear uno por uno. Vale, ya lo copié aquí en WhatsApp, ya lo tengo. Y algo muy, muy, muy importante. La clave interbancaria que se copia a nuestra cuenta BBVA
Sí tiene 18 dígitos, pero se encuentra con 3 espacios. Si tú lo pegas en cualquier lado, incluso aquí sí te recomiendo que tengas mucho cuidado. Si tú lo copias y lo pegas en cualquier lado, puede ser que no se copien todos los dígitos. Y mucha gente me decía, oye, yo ya vinculé mi cuenta de PayPal o mi BBVA, pero no se copia bien, me sale error. Y es justamente por eso, cuenten que estén los 18 dígitos. Entonces yo le pico aquí, le voy a dar pegar y ya salen mis 18 dígitos. Incluso identifica que es BBVA Bancomer. Si tú lo pegas desde un teléfono, normalmente te lo trunca. Entonces lo que yo te recomiendo es que, ok, ya está aquí la clave, borres los espacios, porque luego te lo trunca. Los espacios te los cuenta como caracteres, y como ya sabe PayPal que son 18 dígitos, si tú le pones espacios, luego no se vincula bien. O si dejas los espacios, luego te dice, oye, no, es que tienes dígitos de más. Entonces directamente cuenta que sean 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y que estén los últimos dígitos. Normalmente se cortan 2 o 3. Entonces hay mucho ojo con eso. Ya que tienes esto, simplemente hay que darle en asociar cuenta bancaria. Y listo, ha asociado su cuenta BBVA, Bancomer, cuenta de cheques, tal. Le doy listo y ya me aparece aquí vinculado. Algo importante es que aquí no hace validaciones. Con respecto a tu tarjeta, sí hace validaciones, pero aquí directamente no. ¿Por qué lo digo? Porque tú te vas a dar cuenta que está bien o está mal hasta que se haga la primera transferencia. Sin embargo, con la tarjeta, como si te hacía un cobro de verificación y luego tienes que asociar ese código, ahí se da cuenta PayPal si está bien o está mal. Entonces directamente verifica bien tu cuenta interbancaria, tu clave interbancaria, que esté bien y que tenga los 18 dígitos. Porque si no, cuando se haga la primera transferencia automática, cuando tú le mandes dinero, pues va a caer en error. Algo importante es que estas transferencias automáticas no cobran comisión. Entonces yo, mi recomendación es que te esperes a que se haga una transferencia automática. Cada cuando se hace una transferencia automática, más o menos todos los días a las 2 de la mañana, si tienes saldo, automáticamente PayPal va a mandar el dinero, y el dinero tarda de 48 a 72 horas hábiles en caer en tu cuenta. Eso tómalo muy en cuenta. Y aquí yo ya tengo 2 cuentas bancarias vinculadas y tengo mi resto de tarjetas. Aquí pueden ver que la de Bancomer dice transferencias automáticas no, y la de Banregio dice sí. Aquí directamente tú lo puedes actualizar, le das actualización y aquí tú vinculas cuál quieres que sea tu cuenta con transferencias automáticas. Esa es a la que le va a caer dinero automáticamente sin ningún cobro de comisión, dependiendo del saldo que tengas en PayPal. Pero bueno, eso era todo lo que les quería comentar en este video. Así de sencillo puedes vincular tu cuenta bancaria a PayPal para recibir pagos. Y si quieres tú vincular tarjetas para hacer pagos o efectuar cobros, pues ya es otro show y te recomiendo que vayas a ver esos videos. Eso sería todo por este video, espero lo hayan disfrutado. Yo les mando un fuerte abrazo, yo soy Archislas, esto es Mainstream al Cuadrado.